tenía el, no me acuerdo si, no sé si todavía exista, pero los estos como niveles de, como de artes, por así decirlo, en el que tenías que, era como de origami. Me acuerdo mucho que hice un perro y que pues ese perro lo llevé a casa de mis abuelos y ahí se quedó. Entonces pues era la parte como de, ah, pues es, me pongo en lo de mate, que era lo que, pues, para lo que era bueno, para lo que me gustaba, y luego me ponía a hacer eso, que era que se me complicaba más. Y estaba, pues, estaba divertido porque salía con algo, pues, con algo extra. No nada más era, ah, ven, haz tus hojas y ya te vas, ¿no? Como que me quedaba aquí otro rato y podía, pues no sé, platicaba con el de al lado que estaba haciendo lo mismo. Eso es de mis primeros, bueno, de los recuerdos de cuando era más chico. ¿Qué edad tenías? 10, tal vez menos, 8, entre 8 y 10, yo creo que cuando estaba haciendo eso. Luego también me acuerdo ya cuando estaba un poco, bueno, no tan grande, cuando tenía como 12, que estaba trabajando con Toño en el J, yo creo. Sí, porque el J es el que más. Sí, cuando estaba trabajando con Toño en el J, que también me acuerdo mucho que pues ahí había como 3 o 4 personas que todos estábamos trabajando en el J y era el más chiquito y me veía. Pues como, bueno, les daba risa que estuviera chiquito y estuviera en el J. Porque las matemáticas de la escuela siempre fueron como que muy fácil, bueno, no, sí, muy fáciles, como que no tenían chiste. Entonces siempre me gustó como que venir aquí a hacer las cosas de, pues que estaba, que ya sabía que eran más avanzadas, como que me causaba más interés, como que estar viendo cosas que se me, no que se me complicaban, pero que no eran tan sencillas como en la escuela. Sí, de hecho, Bien. como que matemáticas en la escuela, pues nunca, nunca me divertió mucho.